TV Códicos informa. En el décimo domingo del tiempo ordinario, el obispo auxiliar de Puebla, Monseñor Felipe Pozos Lorenzini, en su homilía nos compartió el siguiente mensaje. Satanás es padre de la mentira, dice San Juan en su Evangelio, y nos engaña de muchas formas. Tenemos que creer que Cristo ha vencido el pecado, ha vencido la muerte, ha vencido a Satanás con su muerte y con su resurrección, porque Cristo es la fuente de la gracia. En el marco del proceso electoral llevado a cabo el pasado domingo 7 de junio en nuestro país, Su Excelencia, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, hizo votos porque haya paz en México e hizo el llamado para que se respeten los resultados que den las autoridades electorales. Para celebrar la fiesta que la Iglesia Universal conmemora en la solemnidad del Corpus Christi, como cada año, cientos de fieles pertenecientes a colegios católicos, grupos de apostolado, entre otros, acudieron a la catedral para presenciar la Santa Misa que presidió el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Al término de la celebración, Monseñor Víctor, acompañado de todos los presentes, caminaron en procesión con el Santísimo Sacramento por el atrio de catedral. El Colegio Fromental recibió la visita del arzobispo de Puebla el pasado 6 de junio, donde otorgó el sacramento de la confirmación a 41 niños y niñas a quienes les dijo que es necesario que los católicos tengamos una catequesis permanente. Las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres vivieron una gran fiesta al celebrar el 25 aniversario de consagración religiosa de la madre Elia Lucía Hernández Arroyo, madre Berta Elena Quintana Salinas, hermana Silvia Hinojos Ramírez y hermana Juana Lucía Mirón Sánchez, en una solemne celebración eucarística que presidió el obispo auxiliar de Puebla, Monseñor Felipe Pozos Lorenzini, el pasado 7 de junio en la Casa Central de las Siervas. En una solemne misa presidida por el obispo auxiliar de Puebla, Monseñor Eugenio Lira Rugarcía, 80 niños y jóvenes de la parroquia de María Auxiliadora recibieron la primera comunión y confirmación. En su homilía, Monseñor Eugenio mencionó que para ser felices hay que confiar en Jesús, esperarlo y cumplir su voluntad amando al prójimo. A unos días de llevarse a cabo la quinta asamblea del Sínodo Diocesano, el arzobispo de Puebla y los responsables de las comisiones que atienden el desarrollo de las asambleas se reunieron con el fin de ultimar detalles. La parroquia de la Asunción recibió la imagen peregrina de la Divina Misericordia. Por este motivo, Monseñor Eugenio Lira Rugarcía visitó la comunidad parroquial invitado por el padre Gustavo Rodríguez Zárate el pasado domingo 7 de junio, donde pidió a todos confiar en Dios y llenarse de su misericordia para comunicarla a los demás. De la misma forma, con motivo de la visita de la imagen peregrina de la Divina Misericordia, la comunidad parroquial de Tlachichuca, que atiende el padre Constantino Colín, invitó a Monseñor Eugenio Lira, obispo auxiliar de Puebla, para presidir la misa de envío de misioneros, quienes difundirán la devoción en la comunidad. En el exconvento de Tecamachalco, un grupo de 40 niños del Colegio Unión y Progreso, que atiende la congregación de las Hijas de Santa María de Guadalupe, recibieron los sacramentos de iniciación cristiana de manos del señor obispo emérito de Colima, Monseñor Gilberto Balbuena Sánchez, acompañado del párroco, el padre José Juan Calixto Alonso, el pasado 6 de junio. Con la participación de sacerdotes y laicos pertenecientes a la Pastoral de Comunicaciones Sociales de la Diócesis de Puebla, Huajuapan de León, Tehuacán y Tlaxcala, se llevó a cabo la reunión de provincia de las Comisiones Diocesanas de Comunicación el pasado martes 2 de junio. El padre José Luis López Gutiérrez, párroco en San Pedro Tlaltenango, asesor espiritual y orientador familiar en la Casa de la Familia Juan Pablo II, recientemente recibió su título profesional de la Maestría en Ciencias de la Familia del Instituto Juan Pablo II, incorporado a la Universidad Anáhuac. Hasta aquí las noticias más relevantes de la Arquidiócesis de Puebla. Para más información, adquiere el semanario de la Arquidiócesis Angelus. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página en internet www.arquidiocesisdepuebla.mx. Informó para TV Códicos Saray Martínez.